Bien, ahora venimos con un tips ahí para lo que mezclan videos. Es lógico que cuando nosotros miramos cuando miramos una interface del programa, también queremos ver lógicamente algo que se asimile a con lo que estamos mezclando, ya sea con karaoke o con videos. En este caso que yo muestro aquí, a mí me parece que esto luce precisamente algo para mezclar solamente videos audios, ¿verdad? Bueno, para mí me parece de esta forma, pero para los que mezclan videos, a mí en lo particular, en lo personal, perdón, me gusta mucho usar las interfaces que han creado. Y me gustaría a la misma vez en este video responderle a la pregunta que nos hizo uno de nuestros suscriptores en el último video. Que sería de, tenemos por acá, que sería de DJ Fernando Mix, que dice: buen día amigo, gracias por tus aportes, una pregunta, ¿qué skin usas en este tutorial? Bueno, en el tutorial que utilicé en ese momento fue el de DJ Dark. Para obtener ese skin, lo que tenemos que hacer es, yo ya lo bajé, pero los pasos para bajarlo son irnos a lo que son configuración. Virtual DJ nos tiene extensiones acá que podemos agregarlas al programa. Y acá en esta forma donde aparecen las skins, tú puedes descargar la que te parezca mejor. Hay muchos que utilizan como en base al controlador que tienen, para asimilar un poco al controlador con el programa interface, pero para nuestro amigo la que yo utilicé, lo voy a escribir acá, es que para videos de DJ Dark, es esta que está acá. Lo único que tienen que hacer es por ejemplo, acá está desinstalado, lo voy a desinstalar para dar el ejemplo, le doy instalar, me dice acá que lo baje, le doy OK para activarlo. Ahorita está de esta forma, de la forma que yo la prefiero es esta que aparece, VDA Dark. Como vemos, ahora ya cambió de forma el programa. A mí me parece muy lógico estar viendo los dos videos a donde supuestamente estaban los platos en forma de factoría, viene así, de esta forma, de forma modificada, y recibirá todos los updates de Virtual DJ, así que no hay ningún problema en cambiarlo de esta forma. Con esto se ve un poco más de elegancia, digo yo, más definido todo. Esta es la forma para nuestro amigo que nos comentó, es el interface que utilizo para mezclar los videos, así que ahí tenemos ya lo que sería una nueva interface. Vemos que ahí lo tenemos. Perfecto, ahí sí que algo rápido para nuestros amigos, espero que les sirva. Y respondiendo siempre los mensajes, recuerda que para recibir tu video respuesta, deja tu comentario y no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los videos que tendremos en el futuro.